Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy con este hermoso proyecto de una manta tejida en forma de cuadrado. Miren qué bonita que queda en diferentes tonos. Utilizamos cuatro tonos para tejerla. La tejimos con diferentes colores, pero el mismo tipo de hilo, o sea, la misma textura. Eso quiero explicarles. La manta es preciosa, se puede utilizar como manta o bien la podemos usar como alfombra, que quedaría preciosa también. Miren qué delicada que queda, cómo se nota bien el cuadrado desde donde comienza hasta donde termina. Bueno, comenzamos con el paso a paso y los materiales. Bueno, para tejer esta bonita manta en forma cuadrada, los materiales que utilizamos son los siguientes. 5 tonos de hilo en este caso porque fueron sobrantes de proyectos anteriores, pero siempre teniendo en cuenta que es el mismo tipo de hilo en todos los casos. O sea, varía el color, pero el espesor de la hebra y el material es el mismo. Es hilo 100% algodón. Una hebra de un espesor de 2 milímetros. Si bien esta hebra es para tejerla con un ganchillo de 4, 4,5, en este caso la tejí con un ganchillo de 7 milímetros. ¿Por qué? Porque la idea es que la manta sea suave, dócil, fácil de doblar y que no me quede rígida. Entonces, como ustedes ven, el tejido queda más calado. Y aparte el punto se luce más en este caso al tejerlo más flojito. Bueno, la cantidad de hilo que utilicé en este caso son 290 gramos, teniendo en cuenta el espesor del hilo y el ganchillo con el que la tejí, ¿no es cierto? Aparte de esto, necesitamos una tijera para cortar las hebras y una aguja lanera para esconder las hebras a medida que vamos cambiando los tonos. La medida de la manta es de 70 centímetros por 70 centímetros, ya que es cuadrada y por supuesto tiene la misma medida de ancho que de alto. Pero fíjense qué bonita que queda. Comenzamos entonces con el paso a paso, así la tejemos juntas. Bueno, comenzamos entonces con el paso a paso. Vamos a hacer un nudito deslizado con estos dos dedos, paso la hebra por acá. Introduzco el ganchillo, tomo la hebra, saco los dedos y ajusto bien. Ahí ya tengo mi nudito deslizado. Vamos a tejer cadenitas, 5 cadenitas. Entonces comenzamos. Hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Una vez que tenemos las 5 cadenitas, vamos a cerrar a la primer cadenita, a esta, con un puntito deslizado, cerramos. Muy bien, ahora vamos a comenzar a tejer dentro del agujerito que nos quedó en el centro de las 5 cadenitas. Esta hebra del comienzo la voy a ir escondiendo a medida que voy tejiendo. Hacemos puntos altos. Como primer punto alto, vamos a hacer acá 3 cadenitas. Una, 2 y 3. Y vamos a formar grupitos de 4 puntos altos. Estas 3 cadenitas cuentan como el primer punto alto. Lazada. Ahí en el centro ingreso ganchillo, tomo la hebra, saco 2 y saco otras 2. Un punto alto. Nuevamente otro punto alto. Tenemos que hacer grupitos de 4 puntos altos separados por 2 cadenitas. Ahí tenemos 3 y este es el cuarto. Muy bien. Ahora tejemos 2 cadenitas, 1 y 2, y vuelvo a tejer otro grupito de 4 puntos altos. Siempre acá en el centro. 1, 2,
3. Y 4. Este es el segundo grupito que tejemos. En total van a ser 4 grupitos de 4 separados por 2 cadenitas. Entonces acá corresponde volver a tejer 2 cadenitas. Acá adentro vuelvo a hacer 4 puntos altos, que sería el tercer grupito, 2 cadenitas y 4 puntos altos más, que sería el cuarto grupito. Y ahora les muestro la vuelta que sigue. Acá llegamos al final de esta primera hilera, tejimos los 2 puntos y vamos a unirlo. Acá, cuando habíamos hecho el comienzo de las 3 cadenitas, vamos a unirlo con un punto deslizado a esta tercer cadenita para que nos quede la primera vuelta cerrada. Ahí unimos con un puntito deslizado y hemos terminado la primera vuelta. Hacemos una vuelta más con este tono. Ahí, una vez que estoy ahí, hacemos una cadenita para subir y ahí mismo voy a tejer un medio punto, perdón, un punto bajo, ahí. En el que sigue, que sería este de acá, ahí, siempre agarrando ahí las 2 pancitas del punto, vuelvo a tejer otro punto bajo. En este próximo, otro punto bajo. En el que sigue, que es este, fíjense, siempre agarrando ahí las 2 pancitas, otro punto bajo. Es decir, acá teníamos 4 puntos altos, nos quedaron 4 puntos bajos arriba. Acá tenía 2 cadenitas, acá voy a tejer 3 puntos bajos. Ahí introduzco el ganchillo, tomo la hebra y hacemos el primero, el segundo y el tercero. Muy bien. Vuelvo a tejer uno en cada uno de estos, siempre acá agarrando ahí las 2 pancitas del punto, hacemos un punto bajo, el que sigue otro punto bajo, el próximo otro punto bajo y el próximo otro punto bajo. Es decir, 4 puntos bajos que corresponden a cada uno de estos puntos altos. Y cuando llegamos acá a la esquina, en esta hacemos un punto bajo, otro punto bajo y uno más, o sea, 3. Donde había 2 cadenitas, tejimos 3 puntos bajos. Repetimos esto mismo acá y acá hasta llegar acá y ahora les muestro la vueltita que sigue. Bueno, acá finalizamos la segunda vuelta, que era todo de puntos bajos. Cerramos esta vuelta acá en este primer punto, ahí, con un puntito deslizado. Muy bien. Comenzamos a hacer una vuelta más, que va a ser una vuelta de puntos altos cerrados juntos y motas con este color blanco y ya luego cambiamos de tono. Una vez que estoy ahí, voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas que van a representar el primer punto alto. Estas 3 cadenitas corresponden a este punto que tejimos acá. Ahora vamos a hacer lazada. En este que sigue ahí, tomo la hebra, estiro un poquito y saco 2, pero no lo cierro. Lazada. En este que sigue, acá teníamos un grupito de 4. Estoy tejiendo, tejí en uno y tejí, ahora tejo en el otro. Estiro un poquito, saco 2 y ahora voy a cerrar los 3 puntos juntos. ¿Me entienden? Entonces queda 3 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenitas, estoy con el lateral del cuadrado. Y acá me quedan este y este que pertenecen a este y a este punto. Lazada. En este ingreso el ganchillo, tomo la hebra y saco 2. No lo cierro. Lazada. En el que sigue ingreso el ganchillo, tomo la hebra y saco 2. No lo cierro. Me paso a este tercero que... Este punto que ven acá son los 3 puntos bajos que hicimos acá en la esquina del cuadrado. No corresponde a este porque este ya lo tejimos a este punto alto, ¿no es cierto? Ahí es como que estoy añadiendo en la parte lateral puntos de esta manera. Ahí cierro los 3 puntos y me queda igual que esto. Este es el lateral, ¿sí? 2 cadenitas... Y ahora voy a tejer en este, que es el punto
de los puntos bajos que hicimos acá los tres es el del medio. Entonces, vamos a hacer el punto mota acá, lazada. Ingreso el ganchillo, tomo la hebra, saco dos, no lo cierro. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra, saco dos. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco otras dos. Fíjense en que los tres puntos en el mismo lugar y ahora cierro los tres puntos juntos. Ahí me quedó una mota formada. Ahora que es el comienzo, por ahí no se aprecia bien el punto mota, pero a medida que vayamos avanzando en las filas se va a distinguir bien este punto. Dos cadenitas y ahí mismo, en este mismo punto, voy a formar otra mota. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Y ahora cierro los tres juntos. Esta sería la segunda mota de la esquina. El cuadrado, viéndolo así, fíjense en que queda acá en la esquina. Ahora tejemos este otro lateral y volvemos a esta esquina a tejer de la misma manera. Ahora les muestro. Una vez que cerramos esa mota, tejemos dos cadenitas, una y dos. Y en este punto que sigue, que eran de los tres de la fila anterior que tejimos acá en la esquina, ahí vamos a tejer un punto alto. No lo cierro, en el próximo, que sería este, que corresponde a este punto alto de la fila anterior, ahí otro punto alto y tampoco lo cierro. Y en este que sigue, acá un punto alto, saco dos y ahora cierro los tres juntos. Acá vuelvo a repetir como hicimos acá en este lateral, ¿sí? Las motas quedan en la esquina formadas. Ahí, ¿alcanzan a ver? Bueno, dos cadenitas, sigo con el lateral. Y vuelvo a tejer tres puntos altos cerrados juntos. En este primero hacemos un punto alto y no lo cierro. En este segundo, otro punto alto y no lo cierro. Y en este tercero, otro punto alto y no lo cierro. Una vez que tengo los tres ahí, ahora cierro todos juntos. Este es el lateral. Dos cadenitas. Y acá comienzo a tejer en este punto bajo de acá del medio. Hacemos las dos motas. Entonces, la primer mota. Ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Lazada. Ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Y ahí cierro los tres juntos. Formé la primer mota. Acá tejemos una, dos y tres cadenitas. No recuerdo si acá les dije dos o tres. En realidad son tres cadenitas en la esquina donde van las dos motas, porque es donde vamos ampliando el cuadrado. Acá, ahí mismo volvemos a tejer otra mota. Ingreso el ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco dos. Ahora sacamos las tres juntas. Si acá les dije dos cadenitas y tejimos dos cadenitas, bueno, como es esta primera vuelta, mucho no se nota, pero recuerden que en cada vuelta en las esquinas vamos a tejer siempre tres cadenitas, para que lo recuerden en todas las hileras, ¿sí? Y acá vuelvo a repetir lo mismo que hicimos en los otros laterales. Dos cadenitas, en este que sigue ahí, punto alto, pero no lo cierro, ahí, en el próximo punto alto y no lo cierro, y en el próximo punto alto y no lo cierro. Una vez que tengo los tres tejidos, ahí cierro junto a los tres. Acá sí, en los laterales son dos cadenitas, solamente en las esquinas son tres. Acá, ingreso ganchillo, tomo la hebra, saco dos. Ingreso ganchillo, tomo la hebra,
saco 2, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Una vez que estoy ahí, cierro los 3 puntitos juntos. Bueno, quiero mostrarles cómo vamos avanzando con nuestro granny gigante para formar una manta. Esta es la última vuelta que tejemos acá de color blanco, ahora pasamos a otro tono. Terminamos esta hilera y les muestro la vueltita que sigue. Acá llegamos al final de esta hilera. Este no es que me quedó sin tejer, sino que es estas 3 cadenitas que corresponden acá. Lo que pasa que acá en la fila anterior cerramos y las cadenitas quedaron de este lado. Después de tejer 2 cadenitas acá, como correspondía en cada lateral, voy a unir a este punto donde habíamos hecho la unión de los 3 puntos altos. Ahí vamos a unir. Muy bien. Y ahora cambiamos el color al color rosa. Estoy ahí, acá tengo la hebra, tomo la hebra para pasarla, comenzar a tejer con el rosa, el blanco, ajusto bien, con esta mano sostengo bien ajustadito y acá tengo la hebra rosa. El primer puntito, la primer cadenita, la vamos a tejer con las 2 hebras, con la del ovillo y la hebra corta del color rosa, ¿sí? Así me queda bien sujeto el hilo rosa. Muy bien. Una vez que tengo ahí, esta la voy a ir escondiendo y ya tejo con la del ovillo. Vamos a comenzar a hacer todos medios puntos en esta hilera. No vamos a agregar nada. Vamos a tejer un medio punto en cada punto que tenemos de la fila anterior. Entonces, acá tengo un punto que es el cierre de estos 3 puntos altos, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lazada. Acá, ingreso el ganchillo en ese punto. Tomo la hebra. Muy bien, esta la voy a ir escondiendo. Y acá saco las 3 hebras juntitas. Este sería el medio punto, ¿sí? Esta blanca, después la escondemos, la cortamos y la escondemos bien. Acá tenía 2 cadenitas, entonces voy a tejer 2 medios puntos. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y tejo un medio punto. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y tejo otro medio punto. Ahí en las 2 cadenitas que teníamos. Acá tenemos un punto, porque son estos 3 puntos altos cerrados juntos. Entonces, lazada, ahí. Esperen que el hilo es gruesito. Lazada, ahí donde teníamos los 3 puntos altos cerrados juntos. Vamos a introducir el ganchillo. Tomamos la hebra. Esperen que me quedó mal ahí. Había agarrado mal la hebra. Lazada, ahí ingreso el ganchillo, tomo la hebra. Esta hebra del color blanco se había separado y para que me quede prolijo lo vuelvo a hacer. Ahí. Y cierro los 3. Entonces, medio punto acá, 2 medios puntos en las 2 cadenitas, un medio punto acá. Acá teníamos 2 cadenitas, lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y tejemos un medio punto. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y tejo otro medio punto que son las 2 cadenitas. Acá, que tengo el punto entero cerrado solo, nuevamente lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco. Acá teníamos 3 cadenitas, ¿se acuerdan que eran las esquinas? Vamos a tejer 3 medios puntos, lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco. Lazada, son 3 que tenemos que hacer porque estamos en la esquina. Es una manta multicolor, le vamos a poner muchos tonos. Continuamos, acá hacemos 1, ahí un medio punto. A diferencia de cuando hicimos acá con el tono blanco que habíamos hecho puntos bajos, ya a partir de ahora, cada vez que nos toque hacer estas hileras, vamos a hacer medios puntos. Acá teníamos 2 cadenitas y hacemos 1 y 2. Acá hacemos 1, que es la unión de los 3 puntos. Acá hacemos 2, 1,
Estamos terminando de esconder la hebra. Y 2. Acá hacemos 1. Acá se puede tejer en este o en este de acá arriba. Tratamos de tejerlo acá porque si no nos queda muy apretadito ahí arriba. A lo mejor acá en el comienzo, cuando hicimos el primero, lo tejimos bien acá arriba. Pero es indistinto, se puede tejer acá que queda prolijo igual. Ahí, un medio punto. Y acá, que tenemos 2 cadenitas, tejemos 2 medios puntos. 1 y 2. Fíjense que ahí ya escondimos la hebra del comienzo. Miren la forma que va teniendo nuestro cuadrado gigante. Terminamos todo así alrededor, unimos acá y les muestro la vueltita que sigue. Acá llegamos al final, tejemos el último medio punto que corresponden ahí, que son 2. Y acá lo voy a unir a este punto de acá, que es este el primero. Esta es la cadenita que habíamos hecho para subir, así que lo voy a unir a este, ¿sí? Muy bien, ahí nos quedó el color rosa, la primera vuelta terminada. Continuamos con el mismo color rosa la segunda vuelta. En esta hilera de color rosa vamos a repetir esta hilera blanca que habíamos hecho acá. Estos 3 puntos cerrados juntos con las 2 cadenitas, estos 3 puntos y las motitas estas. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Pero para arrancar y que nos quede bien formado, yo terminé ahí que sería el centro de esta. Si yo agarro las 3 cadenitas acá y quiero cerrarlas las 3 juntas, me va a quedar como corrido el tejido. Entonces, de ahí me paso a este punto que está acá con un puntito deslizado. Muy bien. Y de ahí me paso a este con otro punto deslizado. Comienzo a tejer a partir de ahí. Hago cadenita de 3. 1, 2 y 3. Voy a hacer un punto alto acá y no lo cierro. Otro punto alto acá y no lo cierro y ahora cierro los 3 juntos. Hacemos 1 y 2 cadenitas y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. En este que sigue acá, punto alto y no lo cierro. En el próximo, punto alto y no lo cierro. Y en el próximo, punto alto y no lo cierro y ahora cerramos los 3 juntos. Estoy con el lateral. Acá ya hicimos 2 grupitos de 3. Cuando yo llegue a dar la vuelta, acá voy a hacer otros 2 grupitos de 3. Es decir, en cada lateral me van a quedar 4 grupitos de 3. En la fila esta anterior del blanco que habíamos hecho, en cada lateral nos quedaron 2, porque estas son 2 motas de la esquina, ¿sí? Ahora en la esquina me van a quedar la misma cantidad de motas. 1 y 2 y comienzo a tejer las 2 motas en este de acá del medio. Entonces, lazada, ahí ingreso ganchillo, tomo la hebra y no lo cierro, lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y no lo cierro, lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y no lo cierro. Ahí cierro los 3 y formo la primer mota. 3 cadenitas, recuerden que cuando llegábamos a la esquina para separar las 2 motas hacíamos 3 cadenitas. Y ahí mismo vuelvo a tejer otra mota. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Y repito exactamente lo mismo. Y ahora saco los 3 juntos. Esta es la segunda mota de la esquina. 2 cadenitas y ahora empiezo a formar los grupitos de 3 de los laterales. Este lateral lo hacemos completo, ya que acá habíamos hecho la mitad. Acá hacemos un punto alto, no lo cierro. Otro punto alto en el que sigue, no lo cierro. Otro punto alto, no lo cierro y ahora cierro los tres juntos, ¿sí? Es el primer puntito, grupo de 3 que hicimos del lateral. 2 cadenitas y me paso al que sigue. Punto alto y no lo cierro. Punto alto y no lo cierro. Punto alto y no lo cierro.
Ahora cierro los tres juntos. Este es el segundo grupito. Tenemos que tejer cuatro grupitos en cada lateral. Dos cadenitas. El que sigue, que sería este, punto alto y no lo cierro. Punto alto, no lo cierro. Y punto alto, no lo cierro. Y ahora cierro los tres juntos. Dos cadenitas. Ya tenemos tres grupitos de tres acá en los laterales. Me falta uno más. Y si ustedes se fijan, siempre nos coinciden los puntos para hacerlo de la misma manera. Por eso es importante que no pongamos de más ni de menos. Este es el tercero y ahí cerramos los tres juntos. Dos cadenitas y ya estoy en el del centro, que sería este, para tejer las dos motas acá, como hicimos en este lado, ¿sí? Bueno, todo así hasta llegar acá y ahora les muestro cómo unirlo y las vueltitas que siguen. Les muestro cómo fuimos avanzando. Fíjense que acá me coincidió uno en cada uno, terminé completo. Ahora hacemos dos cadenitas y la vamos a unir acá a este punto de acá arriba, que es el del comienzo. Ahí voy a introducir el ganchillo y lo voy a unir con un puntito deslizado, ¿sí? Muy bien. Antes de avanzar con el color rosa, les muestro para que vayamos escondiendo esta hebra, así nos va quedando prolija nuestra manga. Con una aguja lanera ya la enhebramos con el hilito que habíamos cortado y la vamos a ir escondiendo. Esta es la parte de atrás de la manta, la vamos a ir escondiendo por acá. Vamos haciendo dos o tres pasadas y unos nuditos, así no se nos desarma y ya podemos cortar el exceso, ¿sí? Ahí ya hicimos un nudito. Trato de, cuando la voy pasando, no ajustar para no modificar la forma del tejido. Acá hacemos otro nudito. Ya es el segundo y con que hagamos uno más ya es suficiente. Acá. Muy bien, ya ahí tenemos bien asegurada nuestra hebra, ajustamos bien y ya podemos cortar el exceso de hilo. Ahí está, así no nos quedaba ese hilito colgando. Este es el frente de la manta y ahora la vuelta que sigue son todos medios puntos, como la fila esta que hicimos acá. Recuerden que en el medio de cada... Hacemos una hilera de medios puntos y luego siguen estos puntos que son grupitos de tres más las motas de las esquinas. Después de esa fila siempre va a seguir una hilera de medios puntos. Entonces ahí hacemos una cadenita para subir y ahí mismo voy a tejer el primer medio punto. Fíjense que lo agarramos bien ahí en el centro y hacemos el primer medio punto. Todavía voy a continuar con el color rosa, después ya avanzamos con otro tono. Acá que teníamos hechas dos cadenitas, vamos a tejer dos medios puntos, uno y dos. Esto es exactamente igual que como les mostré en filas anteriores. Acá tengo la posibilidad de tejerlo acá al medio punto o en este. Si veo que acá me quedó muy ajustadito, lo puedo tejer acá como ya hemos tejido en otras hileras, ven como en esta, que también queda bien. Entonces, lazada yo lo voy a tejer acá. Un medio punto. Uno solo porque corresponde a la unión de estos tres. Acá teníamos dos cadenitas. Dos medios puntos. Uno y dos. Acá, en este, se puede hacer ahí o acá. Lo estamos haciendo acá, ya que decidimos hacerlo en ese espacio que tenemos para pasar, como el ganchillo es grueso, y no se nos dificulta. Recuerden que acá en la esquina siempre teníamos tres cadenitas, entonces vamos a hacer tres medios puntos. Uno, dos y tres. Acá hacemos otro,
que corresponde a este grupito de 3. Acá teníamos 2, hacemos 2, 1 y 2. Entonces de esta manera no nos vamos a confundir y toda esta hilera es de medios puntos. Tenemos que terminar hasta llegar acá y ahora les muestro la vueltita que sigue. Al final de esta hilera hacemos un medio punto acá en este espacio que nos falta. Y acá, en vez de hacer otro medio punto, lo voy a unir. ¿Se acuerdan que acá habíamos hecho una cadenita para subir? Lo voy a unir acá y me va a quedar formado el otro punto de ese espacio, ¿sí? Ahí está. Ahí termino esta hilera de color rosa. Hago una vuelta más en color rosa y luego ya cambio de color. Acá habíamos hecho en el lateral, fíjense, 4 ramitos de 3. En esta hilera que sigue vamos a tejer de estos ramitos 6. ¿Por qué? Porque se va ampliando nuestro cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ahí donde cerré voy a hacer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Lazada. En este que sigue acá voy a tejer un punto alto y no lo cierro. En el próximo, que sería en este, un punto alto y no lo cierro, y ahí cierro los 3. Este sería el primer grupito de 3 de este lateral. 2 cadenitas, recuerden que los laterales siempre separamos con 2 cadenitas, y acá formo el otro. En este que sigue acá, un punto alto y no lo cierro. En el próximo, que sería en este, un punto alto y no lo cierro. Como referencia, les voy a comentar esto para que a medida que van tejiendo se vayan dando cuenta y que les resulte más sencillo. El punto alto acá del medio del grupito de 3 siempre coincide con este de abajo, ¿sí? Y acá un punto alto, no lo cierro y ahora cierro los 3 juntos. Fíjense en que este del medio queda a la misma altura. Cerramos los 3. 2 cadenitas. Y ahora hacemos otro grupito de 3. Ya hicimos 2, un tercero. En este, punto alto y no lo cierro. En el que sigue, punto alto y no lo cierro. Y en el que sigue, punto alto, no lo cierro. Y ahora cierro los 3. Es decir, de este lateral ya me quedaron formados los 3 grupitos de 3. Cuando dé la vuelta, voy a formar los 3 grupitos acá. Ahora llegué a la esquina y siempre va a coincidir que estoy tejiendo en el del medio, fíjense. Tenemos que tejer las 2 motas exactamente igual, separadas por 3 cadenitas. Entonces, primero tejo las 2 cadenitas del lateral. Y ahora comienzo acá a tejer las 2 motas. La primer mota, punto alto no lo cierro. Punto alto no lo cierro. Y punto alto no lo cierro. Ahora cierro ahí mismo las 3 juntas, que sería esta la primer mota de esta esquina. 3 cadenitas. Y ahí mismo vuelvo a tejer otra mota. Las esquinas son exactamente iguales en todas las hileras. Son 2 motas separadas por 3 cadenitas. Y lo que se va modificando son los laterales, que se les va agregando los grupitos estos de 3. Acá continuamos con 2 cadenitas y comienzo con el primer grupito de 3 de este lateral. Ahí, un punto alto, no lo cierro. Acá, fíjense en que los que les decía recién que siempre coincide el del medio con el del medio de acá. Punto alto, no lo cierro. Y el tercero, punto alto, no lo cierro. Cierro los 3 juntos. Y ahora vuelvo a tejer los laterales, 2 cadenitas y así. Y me tienen que quedar 6 de estos grupitos acá, hasta llegar a esta esquina que vamos a tejer las 2 motas como hicimos recién. No tejo más junto mostrándoles en el video, si no se hace muy largo el video. Terminamos esta vuelta y les muestro la vueltita que sigue, que ya vamos a arrancar con otro color. Acá les muestro, llegamos al final de esta hilera. Fíjense, les quiero mostrar, acá tejimos el grupito de 3. Esta cadenita corresponde a este punto, por eso es que utilicé acá este punto
que parece que estuviesen los dos juntos, pero no, esta en realidad corresponde a este. Acá cerramos. La vuelta que sigue es toda la hilera de medios puntos, que es como veníamos haciendo, pero vamos a cambiar el color. En este caso voy a combinar con un tono celeste. Entonces estoy ahí. Esta hebra la voy a sostener bien ajustadita, la rosa, y voy a tomar la hebra celeste, como hicimos en la fila cuando cambiamos al color rosa. Ajusto bien la rosa. La hebra celeste, ahí, el primer punto, voy a tejer una cadenita con las dos hebras para ajustarlo bien, ahí. Así me queda bien ajustadito, sostengo bien con el color rosa acá, y ya la hebra celeste la puedo ir escondiendo y voy tejiendo directamente con la hebra del ovillo. Acá en este espacio, en este de dos, ahí vamos a tejer dos medios puntos. El primero, ahí, y el segundo. Muy bien, toda la hilera es de medios puntos. Esta la sigo escondiendo. Acá, como hicimos en toda, podemos hacerlo acá como les había dicho, pero yo lo estoy haciendo siempre en este, voy a tejer un punto bajo, un medio punto, perdón. Acá había dos cadenitas, dos medios puntos. Se repite todo igual que como hicimos en las filas anteriores de medio punto. En esta hilera no agregamos, simplemente tejemos en cada punto de la fila anterior un medio punto. Ahí. Acá tenemos dos cadenitas porque todavía estoy en el lateral, dos medios puntos, el medio punto que corresponde a este grupito que sería acá, ya ahí termino de esconder la hebra, fíjense que ya ahí la estoy terminando de esconder, ahí un medio punto y acá que llegué al extremo, a la esquina, recuerden que eran tres cadenitas, vamos a tejer tres medios puntos, uno, dos y tres. Ahí terminé de esconder la hebra. Tres medios puntos. Acá, que sería a este de acá de la esquinita que lo tejemos acá, un medio punto. Y acá ya llegamos a dos cadenitas, o sea que hacemos dos medios puntos. Toda esta hilera es de la misma manera. Ya después, la hilera que sigue, volvemos a hacer los grupitos estos que ahora les muestro. Terminamos esta hilera y les muestro la vueltita que sigue. Acá ya terminamos esta primer vuelta de medios puntos y continuamos haciendo este punto, que son los tres puntos altos cerrados en uno, toda esta hilera. Acá habíamos tejido, fíjense en que nos quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramitos de tres medios puntos cerrados juntos. En esta vuelta nos van a quedar 8. Esa es la parte que se va agrandando. De estos nos van a quedar 8. Lo tejemos de la misma manera. Comenzamos. Cadenita de 3 para subir. 1, 2 y 3. Lazada. En este de acá, fíjense en que siempre coincide acá en el medio. Este queda lazada. Tomo la hebra y saco 2, no lo cierro. Nuevamente lazada, en el que sigue tomo la hebra, saco 2 y no lo cierro. Y ahí cierro los 3 juntos. Dos cadenitas, este sería el primer grupito de este lateral. Y continúo de la misma manera. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra, saco 2. Nuevamente lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Nuevamente lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Este es el segundo grupito, ahí sacamos todo junto. Fíjense cómo va quedando, ¿sí? Nuevamente dos cadenitas y repetimos exactamente lo mismo en el que sigue. Ingreso el ganchillo, tomo la hebra, saco 2. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra, saco 2. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Ahora cerramos los 3 juntos. Nuevamente cadenita de 2. Y acá llegamos a la esquinita, al extremo, digamos, de este cuadrado, ¿sí? Como hacíamos en todas las esquinas, en este
vamos a hacer un punto, los tres puntos cerrados juntos de la misma manera, pero como los vamos a tejer en el mismo punto de base, nos queda como si fuese un punto mota, ¿sí? Entonces, de ahí vuelvo a repetir. Ingreso el ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Ingreso ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Y ahora cierro los tres juntos. Y se formó el punto mota, que están los tres en el mismo lugar, a diferencia de esto, que estaba uno en cada uno. Acá hacemos las tres cadenitas, como hacemos siempre en las esquinas, y vuelvo a tejer otra mota, ahí mismo. Introduzco el ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Lazada, introduzco ganchillo, tomo la hebra y saco 2. Y nuevamente lo mismo. Me quedan los tres puntos, saco los tres puntos. Ahí me quedaron las dos motas de la esquina. Dos cadenitas y ahora continúo tejiendo los laterales como recién tejimos este. Con la diferencia que acá nos quedan 8 de estos grupitos de 3. No estoy contando las motas, simplemente estos grupitos de 3 en cada lateral. Terminamos esta vuelta y les muestro la vueltita que sigue. Ya llegamos al final de la hilera, ya tejimos las dos cadenitas y lo voy a unir acá donde hicimos la unión de estos tres puntitos acá en este primer grupito. Ahí voy a unir con un puntito deslizado. Una vez que estoy ahí, voy a comenzar a tejer la vuelta de medios puntos. Para tejer esta vuelta, como hicimos en toda, una cadenita para subir y acá en este espacio que había dos cadenitas, vamos a tejer dos medios puntos. 1 y 2. Acá en este, que era, puede ser acá, ¿se acuerdan que les había dicho? Lo vamos a tejer acá que tenemos más espacio. Un medio punto. Acá teníamos dos cadenitas, dos medios puntos. Esta hilera es toda como la que estuvimos tejiendo hasta recién, de medios puntos. Es siempre igual. Acá en este espacio, un medio punto. Y así toda esta hilera de medios puntos. Cuando llegamos al final, volvemos a tejer estos grupitos de 3 puntos altos cerrados juntos. Es decir, volvemos a repetir esta hilera. Con la diferencia que en la próxima vuelta que nos toque tejer, después de esta vuelta de medios puntos, que nos toque tejer esta hilera, en vez de quedarnos 8 grupitos, como tenemos en esta, nos van a quedar 10, porque se va agrandando. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, terminamos esta vuelta de medio punto. Hacemos una vuelta más de este punto, donde en cada lateral nos quedan 10 grupitos, y les muestro con qué color vamos a avanzar, porque ahí cambiamos el color, ¿sí? Bueno, acá hemos terminado con el color este celeste. Fíjense en que hicimos las dos vueltitas, digamos, las dos hileras de puntos de grupitos, más las dos hileras de medio punto, una acá al comienzo y otra acá. Como les decía hoy, acá fíjense, sacando esta de la esquina, que son estos dos, nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupitos, estos 8 grupitos de 3 puntos cerrados junto en la parte de arriba. Ahora cambiamos de tono, pero quería mostrarles cómo fue avanzando nuestra mantita. Vamos a tejer y vamos a repetir exactamente lo mismo con este tono y luego vuelvo a repetir con el color blanco. Yo voy a tejer con estos colores porque son los que me fueron quedando de proyectos anteriores. Entonces, lo que les quería mostrar, este mismo proceso que hicimos en rosa, en celeste, ahora lo vamos a hacer en tono marrón, que corresponde una vueltita de medios puntos, como veníamos haciendo, en donde hay dos cadenitas hacemos dos medios puntos, en esta que era la unión, o sea que es el grupito de 3 que se cierra arriba, lo podíamos hacer acá o acá, como les dije, yo en este caso en todas las hileras los tejí acá. Después de esa vuelta de medio punto, volvemos a repetir esta vuelta de puntos altos cerrados junto en la parte superior, separado por dos cadenitas. Volvemos a hacer otra vuelta de medio punto y volvemos a repetir, como hicimos acá, esta vuelta de 3 puntos arriba cerrados juntos.
No voy a hacer el video con todos los tonos que vamos tejiendo porque si no sería extremadamente largo el video, ¿no es cierto? Pero ahora les muestro a medida que vaya avanzando cómo va quedando la combinación de tonos y qué lindo diseño de manta. Es una manta cuadrada, pero fíjense que la podemos ir tejiendo con diferentes tonos de hilos que nos vayan quedando de proyectos anteriores. Bueno, avanzamos con este color, luego con este y les muestro cómo va quedando. Bueno, acá les muestro cómo fuimos avanzando. Hemos tejido con el color marrón y ahora comenzamos con el color blanco. Ya voy por la tercera hilera del color blanco. Recuerden que son cuatro hileras con cada tono. En este caso estoy con la hilera del color blanco, con la hilera del medio de medio punto. Luego de esta sigue otra hilera de esta, que es como hicimos en todo, y ahí después continuamos con otro tono. Pero quería mostrarles cómo iba, ir tejiendo juntas para que recuerden cómo se hace. En los espacios acá que teníamos dos cadenitas, tejemos dos medios puntos. En este acá, en el centro, un medio punto y así sucesivamente. El punto es el mismo, por eso no repetimos todo, porque realmente es muy, pero muy simple. El único detalle que quería mostrarles es que, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo vamos creciendo? Fíjense en la cantidad de grupitos que hemos tejido. Acá siempre números pares nos tienen que dar y en todas las partes del cuadrado van a ser de la misma manera. Acá en esta primera hilera del color blanco tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, porque este de acá es el de la esquina. Entonces 16 de estos grupitos en la próxima hilera de color blanco que nos toque hacer este punto, nos van a quedar 18. Siempre se van incorporando dos grupitos más a medida que avanzamos. Bueno, ahora sí les muestro la manta cuando ya la tenga terminada, porque todos los colores con las hileras que vayamos tejiendo van a ser de la misma manera que las que hicimos hasta ahora. Preciosa nuestra manta. Otra opción, poder usarla también de alfombra. Quedaría hermosa. Si utilizamos un hilo de algodón un poquito más grueso, nos va a quedar bellísima. Bueno, les muestro ahora cuando terminamos, ¿sí? Bueno, les muestro. Acá terminamos el final de la hilera con el color naranja. Miren qué bonito que quedó. Cada color tiene la misma cantidad de hileras. Así se luce la manta en forma de cuadrado. Fíjense que arrancamos con el blanco y acá terminamos con naranja. Bueno, en este caso, como a mí me quedó bastante de este ovillo marrón, le voy a hacer una sola vuelta de borde en ese tono. La vuelta va a consistir en hacerle abanicos que cubran todo el borde. Bueno, para cubrirlo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá en esta esquinita, se puede empezar de cualquier esquina, ¿no es cierto? Pero en esta, yo voy a empezar desde esta esquinita, voy a colocar el ganchillo ahí, tomo la hebra, ahí, dejo un poquito para después esconderla. Comienzo haciendo con las dos hebras una cadenita bien ajustada. Ahí. La hebra más corta la dejo para después esconderla. Y comienzo a tejer a partir de ahí la cadenita de tres. Ya tejí una, esta sería la segunda. Son dos y tres. Acá vamos a hacer puntos altos. Acá teníamos tres cadenitas. Vamos a hacer 8 puntos altos. 3 cadenitas más 7 puntos altos, que en total el grupito me va a quedar de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Luego de tejer esos 8 puntos altos en la esquina, vamos a pasar a un punto bajo. Fíjense en que me salteo toda esta parte, me paso acá, a este grupito de acá, primer grupito. O sea, estos eran la esquinita que hacíamos dos grupitos de 3 cada uno. Me paso al grupito este que sigue y hago un punto bajo.
Ahora, me paso al grupo que sigue, siempre acá donde hacíamos el punto en todas las hileras, ahí, y voy a tejer, como estoy en el lateral, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los abanicos de los laterales van a tener 5 puntos altos. Lo voy a unir con un punto bajo a este grupo que sigue acá. Ahí hacemos un punto bajo. Nuevamente me paso al grupo que sigue y tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me paso a este que sigue y hacemos un punto bajo para cerrar ese abanico. Fíjense, entonces, 8 puntos altos en la esquina y en los laterales son 5. Repetimos uno más y luego esta vuelta ya es todo igual, o sea que la pueden continuar. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos acá con un punto bajo y así todo alrededor de nuestra manta. Miren qué delicada que queda. Ahora les muestro cuando terminamos toda esta hilera. Les quiero mostrar. Acá habíamos arrancado con este punto que era el abanico de 8 puntos altos. Y fíjense en que acá no hice el cierre de ese abanico en este punto. Lo hice en el que seguía. Comencé así. Tejí toda la hilera de lateral con los 5 puntos altos, el abanico más chico. Cuando llego acá, sí lo cierro y utilizo este primero, cierro ahí con un punto bajo, tejo el abanico de 8 y en vez de cerrarlo acá, para que me coincida con el otro lado, lo cierro directamente en el próximo que sigue. ¿Ven? Es para que vean que no es que si no nos va a sobrar. O sea, no lo cerré en este de acá, sino en el próximo que sigue, que es como arranqué acá al comienzo, que no arranqué, no lo cerré acá, sino en el próximo que sigue. Eso quería mostrarles. Después todo sigue de la misma manera. Tejemos los 5 puntos altos en el lateral y continuamos todo de la misma manera. 2, 3, 4 y 5. Cerramos este en esta parte con un punto bajo. Bueno, así todo alrededor de la manta para que nos quede ese bonito borde. Quería mostrarles eso porque si no, cuando llegaban acá se iban a encontrar con que acá lo tenían que tejer, cerrar con el punto bajo y acá al comienzo ese punto no lo usamos, que sería este. Fíjense que no lo usamos ahí. Tejimos acá y pasamos a este otro grupito de 3. Eso quería mostrarles. Terminamos esta vuelta y les muestro finalizada. Hemos terminado nuestra manta, ya le tejimos todo el borde. Fíjense en qué delicada que quedó, qué simple que es de tejer. Y bueno, con restos de hilo se pueden hacer lindos proyectos para el hogar o para lucir nosotros. Este también se puede tejer así un poncho y acá en el centro dejarlo abierto. Entonces nos queda el poncho cuadrado, digamos, con los hombros en caída. Pero bueno, este proyecto es para una manta y se puede usar también como alfombra. Bueno, amigos y amigas de crochet, espero que les haya gustado y si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Crochet Designs, que subimos tutoriales a crochet todas las semanas. ¡Hasta pronto!